Buenos días, comunidad universitaria, amigos que nos siguen por Facebook. Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y esto es Control de Peso. Sean ustedes bienvenidos. Necesitamos que le echen muchas ganitas el día de hoy. Esperamos que su semana haya iniciado de excelente forma. Y pues bueno, Dani, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar con nuestro propio peso, pero vamos a ocupar unos tapetes, sábanas, cojines, lo que ustedes necesiten para que sea más cómodo el piso. Vamos a tener nuestra hidratación, nuestra toallita para el sudor, muchísimas ganas. También recuerden que en control de peso trabajamos en un porcentaje de ritmo cardíaco. Entonces recuerden que para sacar el ritmo cardíaco es 220 menos su edad, esa es su frecuencia cardíaca máxima. Y eso ustedes lo van a sacar en un porcentaje de entre 60 y 85%, ¿vale? Para trabajar. Sí, si tienen sus pulseras inteligentes o un pulsómetro, eso les va a ayudar mucho. Pero si no, ya saben, deditos a la yugular y listo. Exactamente. Recuerden, es contamos 10 segundos y lo multiplicamos por 6 o 6 segundos y lo multiplicamos por 10. La idea es que nos dé en un minuto, ¿vale? Bueno, pues... pues vamos a empezar y al final... tengan lista su... ya habíamos platicado de la fórmula de Harris-Benedict. Ya tuvimos un resultado que nos arrojaba también con el factor y la suma de, o resta de kilocalorías dependiendo de tu objetivo. Ya tenías tus kilocalorías totales. Entonces, tenlo a la mano. Si no te acuerdas, vete rápido a los videos pasados y busca la formulita. Ahí nuestros compañeros del staff, que siempre están en todo, la pusieron. Si no te acuerdas, ponlo en los comentarios y al final, ya en el comentario, te la recordamos. Sale la fórmula para que tú puedas trabajar con la distribución de macronutrientes que vamos a hacer al final. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el calentamiento y comenzamos, ¿va? Entonces, hacemos movimiento de izquierda a derecha con la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Subimos brazos. Hacemos círculos con los hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampliamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampliamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos con brazos al frente, cruzados. 1, 2, 3, 4. Ánimo, Dani. 5, ánimo, parece lunes. 6, 7, 8. No, por favor. No, no es 9, cierto. Venimos de vacaciones. El lunes 10, es buen día. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos alternado, arriba abajo, costado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a hacer el estiramiento lateral alternado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacemos torsiones de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15,
16. Vamos a tocar con la mano contraria, el pie contrario. Alternamos. 1, 2. Sí, de, ay, venga, 3, venga. 4. Ánimo, ganita. 5. 6. Yo sé que algunos 7, siguen de vacaciones. 8. 9. Pero recuerden que 10. La lonja no tiene vacaciones. 11, ay, sí. 12. No descansa. 13. 14. 15. 16. Elevación de rodillas al pecho, alternadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sí, sí, agarraste el 14, beat, agarraste el 15, beat. 16. Va, talón a glúteo, alternado. 1, 2, 3, 4. Ya, ya también 5, el público, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a apertura y cierre de cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Último, elevación de talones y puntas, ¿sale? Pompis. Ah, no. 1. No, Daniel, no. 2. Hay que trabajar también esa parte. Sí, pero, 3. Pero todavía no. Ah, 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Listo, mira qué exacto, exactito, caray, qué bárbaro. Pues bueno, vamos a explicar. Primer bloque, 4 ejercicios. Primer ejercicio va a ser un trote suave. Y ya finalizando el tiempo, vamos a intentar incrementar la velocidad, ¿ok? El segundo ejercicio va a ser, de mi lugar, voy a hacer un salto largo y voy a regresar en back pedal o en una tipo, ¿cómo se llaman esto? Se me fue. ¿Metralletas? Tipo metralletas hacia atrás. Vuelvo a saltar, vuelvo a regresar en metralletas. Bajen su centro de gravedad y listo. Si no puedes saltar, da un paso largo hacia el frente. Y ahí regresas con tus pasitos, ¿ok? Exacto. Ajá, trata de que tus pies queden abiertos a lo ancho de tus hombros cuando tú regreses. El tercer ejercicio va a ser una sentadilla con un jumping jack. No uses tus brazos para subir, solo para abrir. Ajá. Cuando abres es cuando tu cadera baja. Recuerda que tu espalda debe estar recta, tu vista al frente y listo. Y el último ejercicio de este primer bloque, vamos a hacer dos desplazamientos. 1, 2. Y voy a cruzar para hacer un desplante hacia atrás. El desplante que vamos a hacer aquí no es recto, es ligeramente diagonal, ¿ok? Y ese va a ser nuestro cuarto ejercicio de lado a lado. Tengan cuidado de no chocar en su casa. Si no tienen espacio, solo den pasitos o hagan saltos chiquitos, pero muy grandes. Ajá, puede ser. Ajá, exacto. Y listo. No puedes saltar. Ahí me iba a salir del set. Haz pasos y cruzas. Y listo. Ahí lo tienes. ¿Estamos listos? Sí, listos. Sí, listos. No te creí. No te creí nada. Sí, sí, sí. Vale, vamos en 3, 2, 1. ¿Yo están listos? Sí. Y bueno. Yo ya empecé. Qué bueno, porque voy a tomar agua. No. Dale, dale. Empezamos. 1, trote. Trote ligero. Y en los últimos 10 segundos, Tani nos va a avisar para que aceleremos, ¿ok? 2, 1, sale. Aceleras, aceleras, aceleras. Cuando aceleras, echa ligeramente tu tronco hacia el frente. Conserva tu braceo lateral. No lo cruces. Y recuerda que es patrón cruzado, ¿ok? Ahora vamos, el salto largo. Regreso en back pedal. Tu salto
va de acuerdo pues a ti. Tú mete la intensidad que tú quieras. Recuerda, no puedes saltar, avanzo con el derecho, regreso en pasitos. Avanzo con el izquierdo, regreso en pasitos. Alterno el derecho, ajá, como lo estoy haciendo yo, sería tu ajuste si no puedes saltar. Listo, vámonos al jumping jack con la sentadilla. Abro, hago mi sentadilla junto. Y listo, recuerda que lo que flexiona son tus piernas. Tu tronco no va hacia abajo. Tu espalda está recta. Tu vista al frente. Cuando subes, impulsa desde tus talones. Y respira. Eso. Ah, tú adelante y atrás. Desplazamiento. Uno, dos, atrás. Uno, dos. Atrás. Mantén el desplante tanto como puedas y baja hasta donde tu cuerpo te lo permita. Ajá, mantén el equilibrio. Aprieta tu abdomen. Uy, si me daba tiempo. Sí. Buena vuelta, ¿no? Sí. Sí, bastante buena. Desconocí mi teléfono. ¡Ah! ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¿Verdad? Arturo Ambriz, muy bien, caray. Tere Velázquez, Elizabeth Soto, Edith Miranda, un saludo, qué bueno que andan por acá. Vamos a darle... Vale, 5 segundos. 5 segunditos para empezar. ¿Listos? Recuerda, trotas. Lo que te decía de tu braceo es que no lo cruces por delante de ti y no abras tus codos. Porque cuando tú hagas una carrera, eso te va a disminuir tu velocidad y tu eficiencia. Justo dos, en la carrera. Uno, sale. Entramos junto con la canción, ¿viste? Sí, obviamente. Sale. Y también, no solo hagas aquí como braceo de Lego, sino vas hasta tus hombros y vas hasta atrás. Sale, cambiamos al salto largo y regreso. Recuerda que tu salto es tanto como tú puedas o quieras ir al frente. Amortigua, caes en punta, regresas. Baja tus pompis. Súper. Respiras. Jumping jack. Tiene la pared, acuérdate. Jumping jack con sentadilla. Tu sentadilla, hazla lo más profundo que puedas. Recuerda que entre más rango de movimiento tengas, se activan más fibras musculares a que hagas un movimiento chiquito. Por eso te la pedimos, la sentadilla, lo más profunda que puedas. Listo, desplazamientos, uno, dos, desplante hacia atrás, cruzado. Respira. Aprieta tu abdomen. Oye, no puedo saltar. Perfecto. Uno, dos. Me planto. Y hago mi desplante hacia atrás. Y listo. Uy, qué bueno. Segunda. Como que la primera me costó más trabajo. Como que en lo que arrancaba motores. Sí, así pasa, así pasa. ¿Cómo dijo? Comentario, mano. Bueno.
No te escuché, yo estoy sorda. ¿Por qué si no pueden hacer estos ejercicios durante a cualquier momento del día? Pues en teoría recomiendan que... Dos, uno. Trote. Te recomiendan que en la mañana tú puedes... Es el mejor horario para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque tú vienes de un descanso, que es pues esta fase del sueño. Sin embargo, pues por diversas situaciones tres, de la vida, dos, hay mucha gente, uno, aceleramos, que no puede hacer ejercicio en la mañana y lo hace en la tarde. La situación en la tarde es que tú ya traes el desgaste previo de todo tu trabajo, el estrés, el día, ¿no? Lo mejor es hacerlo por la mañana, cambiamos a salto largo y back peda, o regreso en metralletitas. Entonces, pues, ahí más bien es a la hora que tú puedas, pero lo recomendado es por la mañana. Y que nunca, nunca, nunca lo hagas como en ayunas al 100, ¿no? Sino que tengas una fruta, un poco de yogur, algo, ¿no? En la pancita, antes de hacer cualquier actividad. Cambiamos a la sentadilla con el jack. Sentadilla profunda. Si no puedes saltar, abres, abres, bajas, cierras, cierras. Abres, abres, bajas, cierras, cierras. Uf, listo. Ah, yo dije, ya acabamos. Ajá. Nuestra última vuelta del primer bloque. Ay, yo dije, no acabamos. Es que no veo el relojín. Sí, aquí puedes hacer tantos desplazamientos como te lo permita tu espacio. Ay, se me secó la boca. Horrible. Ahí ponnos en los comentarios cuál fue el ejercicio de este primer bloque que te cansó más. Que te hizo sufrir más. Sí. Todos. Sí, no sé por qué. Yo no puedo ver todos los... No, mira. ¿Ya viste? ¿Qué será? Uy. Pues siguiente bloque, Marce. Ay, sí, yo aquí platicando. Viendo que mar ya está, muy bien. Segundo bloque, vamos a hacer elevaciones de rodilla con un ligero saltito. El ritmo, exacto, lo pongo yo. Es decir, lo pones tú. Puedes hacerlo así, como pausado, o puedes hacerlo más continuo. No puedes saltar, solo eleva una rodilla, luego la otra. Ajá, pero hazlo con fuerza, lo más alto que tú puedas. Vamos a hacer al que conocen como el 1, 2, 3 Iceman, que son desplazamientos más la elevación de la rodilla. 1, 2, sube rodilla. 1, 2, sube rodilla, brazo contrario. Listo. Tercer ejercicio, tercer y cuarto, porque uno es para el lado derecho, uno es para el lado izquierdo. Voy a hacer un desplante lateral y de ahí me voy a impulsar lo más alto que pueda. Voy a bajar lo más que pueda y ahí me voy a quedar, ¿ok? Mi espalda está recta, traten de no azotar, amortiguo en la bajada. Ajá, el cuarto ejercicio es cambiar al otro lado. Empecé con la derecha, el siguiente es con la izquierda y listo, ¿ok? Parecen inocentes, pero... Sí, buen trabajo está, de cuadris. Está efectivo. ¿Estás listín? Sí, listo. Y listos, vamos con la elevación de la rodilla. Recuerda, no puedes saltar, lo haces como yo, pero muy fuerte y mucho más rápido. Te encargo que tus brazos vayan a los costados de tu cuerpo. Nunca cruzan tus manos, no se abren tus codos, ¿ok? Y van de aquí de tu hombro hasta atrás, ¿ok?
Eso va a eficientar tu carrera cuando tú la realices. Ok, listo, vámonos con el 1, 2, 3, ajá. Eso es, 1, 2, elevo rodilla. Igual que en el primero, no puedes saltar, camínalo, no pasa nada. Aquí también trata de implementar el uso de tus brazos o la coordinación de tus brazos con tus piernas y listo. Pasamos al desplante lateral con impulso. Baja lo más que puedas, impúlsala. Todavía le podrías agregar el subir la rodilla y te va a costar un poquito más de trabajo. No, que no puedo hacer el despegue, solo sube y baja, ¿ok? Cambio de lado. Acuérdate, aquí digamos que es lo que te estamos pidiendo. Lateral con despegue. Le quieres meter más, mete la rodilla hacia el frente, llévala hasta el otro lado. Como una diagonal. No puedo, ni esta ni la otra. Variante para ti. Solo sube y baja. Y listo. ¿Qué tal, Dani? Bien. Sí, recuerden no meterle presión a la rodilla. Es decir, no se recarguen, no lleven manos, brazos a la rodilla. Solamente controlen su movimiento y procuren que la rodilla no rebase la punta de su pie. Sí, exacto. Si no pueden hacerlo tan abajo, no se preocupen. No hagan el desplante tan amplio, pero que sí sientan que están trabajando su cuádriceps. Rosa María Álvarez y Mar Maraje, qué bueno. Carlos Orellano, qué bueno que estás acá. Brandy Rubalcaba, ¿cómo andan? Dos. ¿Cómo van? Uno. Ay, mis ojos. Sale. Elevación de rodilla. Recuerda, no puedes saltar, solo elevas rápido y fuerte. Tus brazos también imprimen fuerza, ¿ok? Si puedo saltar, súper. ¿Hasta dónde elevo mis rodillas? Hasta donde tú puedas, ¿ok? La cuestión es que si haya una diferencia entre el trote, que es esto, y mi elevación, que sería esto, ¿ok? Vámonos al 1, 2, rodillita. También acá sube fuerte tu rodilla, mete tu brazo, que se vea ese patrón cruzado y listo. Respira, que es segunda, ¿verdad, Dani? Sí. Súper, vamos muy bien, seguro ahí en casita vas, excelente. Desplante lateral con impulso. Recuerda, este es el normal, lo que queremos que hagas. Ah, dices, es muy sencillo, crúzalo hasta acá, abre más, crúzalo hasta acá. Lo que dice Dani de que no le pongas toda la presión a la rodilla o el peso, es porque tenemos que distribuirlo en ambas piernas, aunque aquí estás bajando, la otra también está haciendo ese contrapeso, ese balance, ¿ok? Sí, pierna. Eso. Eso, vamos, vamos. Sé que ya pregunté, pero esta es la segunda. Sí. Es que mi... Si sigues preguntando, va a ser la primera, Marce. Mis revoluciones son muy raras, entonces a veces voy más rápido. Acá en la ardilla gira más rápido y ya mi temporalidad es distinta. Te quedaste con el horario.
pasado. Sí, Sí, ¿cómo les fue con el cambio de horario? Espero que se hayan acordado y no hayan salido corriendo a la hora que, a una hora que no era, ¿eh? Y están ahí sí pasa, una hora esperando. Sí pasa. Vale, sí, cinco, ¿no? Cuatro. Es como de, ah, ¿por tres, qué no llega este tit? Este tito. Y Tito, ¿qué onda? Dile algo. Creí que ibas a decir eso, Marce. No, no, eran sonidos de, para censurar el lenguaje. ¿Disonante? Mal empleado, mal sonante. Eso es, elevación de rodilla. Ya estás saltando, no puedes. Ya sabes, solo elévala. No importa, ¿sale? De cualquier forma, trabajo que hagas está bien hecho. Iceman 1, 2, rodillita. Igual, tus desplazamientos hazlos tan amplios como puedas y como te permita el espacio en casita. Si tienes bastante espacio, aprovéchalo y haz tus desplazamientos bien largos. Súper. Desplante con rebote. Empiezo aquí. No puedo saltar, solo lo voy a hacer así. Bajo, subo. Pero recuerda que incluso aquí, solo flexiona tu pierna, baja tu cadera. No haces como aventar tu tronco al frente. Esto no lo hagas. Manténlo recto. Y aquí, ¿ok? Igual si es con el despegue, listo. Sale, cambiamos de piernita. Va la otra. Tú escoge tu nivel. Si cruzando la rodilla, si solo despegando, o si solo subes y bajas. Cualquiera de ellos va a estar excelente, porque pues es a tu intensidad, ¿ok? No porque veas que Dani sube a la velocidad de la luz y acá 80,000 veces. Bueno, fuera. Lo tienes que hacer tú, ¿no? ¿No? Sí, recuerda que el parámetro eres tú. Exactamente. Y la intención es que cada día lo hagas mejor. Sí, si eres constante y disciplinado en este rollo, vas a ver que poco a poco vas a ir teniendo más fuerza y por ende más logros físicos. Más repeticiones, más velocidad, menos cansancio, más ánimo. Hey. Listo, nos vamos al último bloque. Primer ejercicio. Vamos a acostarnos. Recuerda que cada vez que tú te acuestes en tu tapetito, tu espalda, tu cabeza deben quedar dentro del tapetín. Ajá. Vas a poner tus manos en el piso y vas a elevar ambas piernas lo más que puedas, preferentemente 90 grados, y de ahí vas a bajar sin tocar el piso. Cada vez que subas, jala tus puntas hacia ti. No flexiones las rodillas. Listo. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, me voy a colocar tal como está Dani, como si fuera a hacer un abdominal. Y con la mano derecha voy a tratar de tocar el tobillo izquierdo. Ajá. Ajá. Si te puedes levantar así como Daniel, está increíble. Si no, de ahí con pequeños movimientos, ¿sale? Y después cambio de lado. Voy a tocar con una mano el pie contrario, ¿ok? Ese sería nuestro segundo. Nuestro tercer ejercicio va a ser una... ¿Te sientas, Dani? Apoyas tus manos en el piso cerca de tu cadera, echas tu espalda hacia atrás, flexiona tus piernas. Ahora, ya que están flexionadas, despégalas del piso y estíralas. Estiras y flexionas. Flexión, extensión, flexión, extensión. Si dices, esto es muy fácil para mí, suelta el piso. Levanta tus manos y dices, no, por favor, no puedo. Entonces tus manos, échalas más para atrás. O
recarga tus codos y listo. Ahí tenemos las tres variantes. Y por último, el favorito, el Jackie Chan. Saludos a Jackie Chan, que seguramente nos está viendo. Entonces voy a flexionar una pierna y voy a dejar extendida la otra. Exacto, y voy a tratar de dejarla elevada. Dani va a contar 1, 2, 3, cambio, flexionas la que estaba extendida y listo. Va a volver a contar 1, 2, 3, cambio, flexionas ambas. Va a decir 1, 2, 3, cambio, extiendes las dos y después repites este ciclo a la cuenta de Dani. ¡Y listo! ¡Facilísimo! ¡Uy! ¡Yay! Regalado. Sale, pues listos o no. Allá va el reloj. Ahí voy. Ahí voy. Ahí no nos chocamos, ¿no? No, no chocamos para nada. ¿Sale? Subo mis piernas y las bajo. Subo lo más que pueda y bajo. Recuerda que tus puntas las estás jalando hacia ti. Si aún aquí arriba puedes despegar tu cadera, hazlo. Si dices, no, por favor, esto es demasiado para mí, sube, toca y vuelve a subir. ¿Ok? ¿Qué sigue, Dani? Tocar los tobillos. Ok, perfecto. Entonces, voy a estar aquí. Si puedes levantarte como lo hace Dani, está increíble. Si no, despega tus omóplatos. Tu barbilla, pégala a tu pecho. Ahí manténla. Y ve hacia tu tobillo con la mano contraria. Tobillo derecho, mano izquierda. Tobillo izquierdo, mano derecha. Se ve bien X, pero está pesadín. ¿Qué sigue, Dani? Venga. Cancán. Bueno, algo así. Ah, ok, pero sentaditos. Flexión, extensión. Si puedes hacerlo sin manos, está perfecto. ¿Sin dolor? ¿Se puede? Sin dolor también. El dolor está en la mente, sácalo de tu mente. ¡Ah! ¡Híjole! Eso es, si te cansas, pon tus manitas o incluso apoya tus codos. Pero si vas a apoyar los codos, entonces la extensión es aquí, la flexión es hasta acá, ¿ok? Jackie Chan. Ah, sí, Jackie Chan. 1, 2, 3, 4. ¡Ya! Tienes que hacer el ya, si no... 2, 3, 4. ¡Ya! Ahí, 1, 2, 3, 4. ¡Ya! Yeah. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Me voy para atrás. 1, 2, 3, 4. ¡Listo! 1, 2, 3, 4. ¿Puedes jugar a esto en casa? 2, 3, 4. A ver, ¿quién cae primero? Tiempo. Se van a divertir mucho. Gracias. Horas de diversión. Sí. Véndelo a las tiendas de juguetes. Sí, ¿verdad? ¿Vas a hacer tu Jackie Chan Challenge? Sí, puede ser, ¿por qué no? Nada más que no podemos usar ese nombre. Ay, primera vuelta. Último bloque. Vamos a darle con todo, con todísimo. Sois, vamos bien, vamos bien. Ah, muy bien, Carlos. A ver cuándo. Carlos, a ver cuándo se invita. 3. Dice que él es de Santa Fe. 1. Y hace maratones callejeros. No, pues has de estar súper. Eso me suena a parkour también. Sí, sí, sí. Suena que estás bien ponchado y con todo el flow en la resistencia. Muy bien. Seguramente tú estás utilizando la variante más alta de todos los ejercicios. Por ejemplo, aquí incluso podrías ir todavía hacia arriba. Observa mis pies, van hacia arriba. Listo. Eso es. Tobillos. Eso es, tocamos, cambiamos el ejercicio. Tocamos pie y mano contraria. Es el decir tocamos es un decir, porque no llegas como totalmente a tus tobillos, pero el movimiento y el esfuerzo deben ser como si realmente quisieras tocarlos. Oh. Venga, venga. Acuérdate, te das ánimos tú solín. Sí, caray. Solín, solapa. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Aquí.
Eso es. Puedes añadirle un plus si al cerrar echas tu cuerpo hacia el frente. Ajá, como un doble crunch. No, pues que ya no puedo más. Vete hacia atrás, pero la flexión va hasta acá y la extensión hasta acá. Pareciera que te ayudas, pero no te ayudas tanto. ¡Ah! Tiempo. Dale, el Super Jackie Chan. Uno, dos, tres, ya. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, además, tres, es así, ¿no? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Tú puedes. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, lo volví a empezar, dos, bien. No tres, importa, no importa. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, uno, dos, cuatro. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo van ustedes? Súper bien, seguramente. Ahí Carlos, entre que hace los abdominales y lee una revista, dice, oh, sí, sí, sí. Échenme otro para llevar. Muy bien, muy bien. Súper, súper bien. Ay, quién sabe qué hice. Tiquitín. Así, así ya veo todos los comentarios. Vale, 5 segundos. Última vuelta. Uno. Sale. Eso es, vamos a la elevación de ambas piernas. Recuerda que si puedes todavía, cuando estés arriba, despegar tu cadera. Está súper. Lleva tus piernas hasta arriba. No toques el piso cuando bajes, a menos que sea necesario. ¿Ok? Oh. Ay, muero. Tú puedes, tú puedes. Listo, ¿qué sigue, Dani? Tobillos. Mano derecha, tobillo izquierdo y al contrario. Recuerda siempre mantener tu barbilla pegada a tu pecho para no estresar tu cuello. ¡Uy, uy, uy! Venga, Marce. Inocente, ay, ajá. Están poderosos. Flexión y extensión. Súper. Incluso si el circuito te parece chiquito, nosotros lo armamos así por la cuestión del tiempo. Pero tú, en vez de 30 segundos, puedes manejar por cada uno de los ejercicios hasta un minuto. Puedes irte 30, 45, 50, llegas al minuto y listo. Puedes eliminar incluso los descansos entre vueltas y hacer las 3 vueltas del primer bloque, ¡uy!, seguidas y ¡uy!, no te quiero contar cómo vas a quedar. ¿Qué sigue, Dani? Uno, Super Jackie Chan. Dos, cuatro. Está ahí. Uno. Ya no pude gritar. Tres. Yeah. Cuatro. Uno, dos, tres, 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 cuatro. ¡Súper! Sobreviví al último bloque. Eso va a decir nuestras playeras. Ahí, amigo Canek de Enson, por favor, ya sabes qué playeras nos vas a hacer. Sobreviví al bloque de los abdominales. Soy deporte UNAM. Súper. Pues sale, vámonos a la relajación, estiramiento. Y recuerda, ten listas tus calorías totales porque vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Muy bien. Vamos a comenzar con estiramiento de la corva. 3, 2, 1, sale. Nos quedamos ahí. ¿Qué tal les fue en esta sesión? Yo la sentí como la pandemia, se me fue rapidísimo. Dolorosamente rápido. Dos. Uno, cambio.
3, 2, 1, sale. Tipo cuna. No, pues no veo. Así que da lo mismo. Y aprieta tu abdomen, deja todo tu peso distribuido en la planta del pie que está abajo. Cambio. La mano que te ayuda a ajustar el estiramiento es la que sujeta el tobillo, no la que sujeta la rodilla. Ponte recto, aprieta tu abdomen, saca tu pecho. Sabe. Siéntete un flamingo. Ah. Acerca tu rodilla lo más que puedas a tu pecho. Aprieta tu abdomen, mantén el equilibrio. Cambio. Sonríe y saluda. Gordito, sí, bonito. Largo, largo, corto, corto. Largo, largo, corto, corto. Proyecto. Sale. Este estiramiento de cuádriceps. Pierna derecha. Recuerda que tus rodillas se mantienen juntas. No arquea tu columna. Cambio. Trata de que tus rodillas, cuando permanecen juntas, la que está flexionada, trate de ir como hacia el frente y hacia abajo. Está raro, pero te va a ayudar a tener un mejor estiramiento. Para los que nos pedían estiramientos, les recordamos que las clases de flexibilidad y movilidad es en donde ven los estiramientos. Personalmente, pueden verlas todas, pero a mí me gustan mucho las sesiones de la profesora Rosario Carvajal, porque así es como de, se abre así tremendamente de pies, se estira así increíble. Cambio. Y bueno, como yo no lo puedo hacer, pues yo sí digo, ¿no? ¡Wow! ¿Qué está haciendo la profesora Rosario? No sé. ¿Sale? ¿Quién nos ha dado movilidad? Vamos, aquí de la cadena. ¿Flexibilidad? Lorenzo también, sí, también él está dotado de gran flexibilidad. Sale, brazo derecho adelante. Cambio. Uy. Sale oreja derecha, hombro derecho. Y aquí también llevamos un poco el cuerpo hacia un lado para estirar el lateral. Cambio. Uy. Ventana pecho. Bien, vista al cielo. Y por último, respiraciones profundas. Inhalamos. Exacto. Exhalamos, inhalamos. Exhalamos, última, inhalamos. Exhalamos. Para este momento ya tu respiración debe estar muchísimo mejor. Y chachán, tacatatán, si se ve, ahí está perfectísimísimo. Exacto, ¿te ayudo? No, tú explicas, querido. Ah, ok, bueno. ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el ingeniero? Bueno, como recuerdan, en sesiones previas hemos hablado sobre algunas fórmulas. Una de ellas es Harris-Benedict para sacar las kilocalorías que requiere tu metabolismo para cumplir sus funciones diarias, ¿no? A eso nosotros también le añadimos un factor de activación, de actividad física.
Entonces, si no lo recuerdas, ahí está el video, vamos a ver cuál es y te ponemos en los comentarios cuál video para que lo encuentres fácil. También a eso, ya sea que le aumentemos kilocalorías para aumentar de peso si es lo que necesitamos, o disminuir calorías si queremos bajar de peso. Recuerden que en control de peso estamos trabajando si queremos aumentar, disminuir o mantener, ¿ok? Bueno, ya que saquen sus kilocalorías totales, que en este caso en el ejemplo tenemos que fueran 1,000 kilocalorías. Sí, aquí recuerden que solo es un ejemplo, porque 1,000 son así, pues nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Van a estar, pues seguro, en un rango entre 2,000 y cachito, 3,000 más o menos, ¿no? Pero bueno, suponiendo que son 1,000, para un estándar, alguien, una persona que solamente quiere controlar su peso, más no hacer hipertrofia, hacer mucho músculo, además, los porcentajes que mostramos aquí de carbohidratos, grasas y proteínas, pues son los estándar, 60% de carbohidratos, 20% de grasas y 20% de proteínas. ¿Por qué 60% de carbohidratos? Pues porque es nuestra principal fuente de energía para el cuerpo. Grasas parecería que es mucho, yo diría, yo quiero tener 0% de grasa, pero recuerden que la grasa no es mala, el exceso lo es. Y las grasas nos ayudan para muchísimas funciones importantes del cuerpo, ¿ok? Entonces, en este caso, como tenemos 1,000, el 60% de carbohidratos pues serían 600 kilocalorías, en grasas serían 200 y proteínas 200, ¿ok? Esa suma nos va a dar los 1,000, las 1,000 calorías. Ahora, ¿cuántas calorías hay en un gramo de estos macronutrientes? En el caso de los carbohidratos tenemos que son 4 kilocalorías por gramo, en las grasas son 9 kilocalorías por gramo y en proteína 4 kilocalorías por gramo. Entonces, si nosotros a estos 600 los dividimos entre 4 para sacar los carbohidratos, pues nos van a dar 150 gramos. Estos ya son gramos que nosotros podemos pesar de nuestros carbohidratos. Recuerden que los alimentos están compuestos no solo de carbohidratos, sino también pueden tener ahí grasas y proteínas, pero hay alimentos que están más ricos en tal macronutriente, ¿vale? En las grasas, si dividimos 200 entre 9, nos da 22.2 gramos, y las proteínas, los 200 entre 4, nos da 50. Recuerden que esta sería la cantidad total de gramos que tendrían que consumir en un día. Esto sería lo que ustedes distribuirían en todas sus comidas, ¿ok? No sé, Marce, ¿algo que quieras agregar? Sí, esto lo van a distribuir entre sus 3 comidas y sus 2 colaciones. Ahí les vamos a compartir en los comentarios del día de hoy un libro que trae todos los alimentos mexicanos y lo que traen tanto de proteína, de todos estos macronutrientes, para que ustedes puedan armar sus dietas. Y como dijo Dani, ¿no? 60-20-20 es generalizado, ¿ok? Ya dependiendo de tu objetivo, si es bajar tus índices de grasa o subir tu masa muscular, puedes cambiar estos valores, ¿no? Y en vez de que tengas más carbohidratos, le vas a meter más a las proteínas o vas a disminuir las grasas, pero nunca por debajo del 15%, ya que las grasas son importantes para cuidar tus órganos. Como tienen una función de amortiguamiento, tienen una función también en algún punto que también te proporcionan energía, te proporcionan calor y son vitales en procesos hormonales y en el sistema nervioso central, ya que las células de tu cerebro, tus dendritas, tienen ahí por ahí una cobertura grasa que tiene otro nombre, pero es la importancia que tiene la grasa en tu cuerpo. Como dijo Dani, no es mala. Hay grasas malas, hay grasas buenas. Hay que aprender cuál es cuál. Y pues más adelante les vamos a ir diciendo qué alimentos tienen qué cosa. Y también les vamos a ayudar a sacar ya todo esto que vimos general, más específico, solo para ti, ¿ok? Perfecto. Y de acuerdo a tu objetivo. Y pues bueno, por nuestra parte es todo. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto fue Control de peso. Muchas gracias por acompañarnos. Te queremos. Adiós.